Hola a todos. En mi último trabajo de edición de vídeo con Blender he podido comprobar que su última versión, la 2.8, incorpora algunas novedades para este tipo de tareas que os pueden despistar si estáis siguiendo los tutoriales para versiones anteriores. Así que vamos a recrear los pasos básicos para que podáis empezar a editar vídeo con Blender 2.8 sin que os perdáis. Lo primero que haremos será arrancar el programa. Bien, vemos que en la pantalla de bienvenida o de inicio existen varias opciones para entrar. Una de ellas es la de Video Editing o edición de vídeo. La seleccionamos y ya tenemos el espacio de trabajo para empezar a trabajar. En el caso de que hayamos iniciado sesión sin darnos cuenta, entremos con el espacio de trabajo predeterminado, siempre podemos recuperar el espacio de trabajo de edición de vídeo pulsando en el botón con el símbolo más que existe aquí en la parte superior, buscar la opción de edición de vídeo y pulsándola. En esta configuración del espacio de trabajo encontramos los siguientes elementos. La ventana de previsualización de vídeo se encuentra en la parte superior central de la pantalla. El explorador de archivos justo a su izquierda. El secuenciador se encuentra en la parte inferior. Aquí es donde vamos a incorporar las pistas de vídeo, imagen o audio. Justo en la parte derecha superior tenemos la ventana de propiedades, donde podremos ajustar el tamaño, formato y codificación de vídeo en función de las necesidades que tengamos. Bien, en principio podemos dejar el tamaño que existe como opción predeterminada por defecto. Lo mismo pasa con la tasa de frecuencia de fotogramas por segundo, que se encuentra en 24. Es una opción adecuada. Sin embargo, en España y Europa también suele utilizarse los 25 fotogramas por segundo como herencia del formato PAL. Si vamos hacia la parte inferior, tenemos el formato de archivo. En este caso, habrá que seleccionar FFmpeg Video. Bien. Como contenedor para codificar el vídeo, podemos dejar el que aparece de manera predeterminada, que sería Matroska o la extensión MKV. También podemos utilizar MPG4, que da la extensión MP4, que es también un formato bastante popular. En este caso lo dejaremos como Matroska. En cuanto a los códecs de vídeo, en principio no vamos a tocarlos y la dejaremos la decodificación que viene por defecto. Eso sí, en cuanto al audio, tendremos que tener algo más de cuidado a seleccionar sus códecs, ya que no son compatibles todas las combinaciones con los códecs de vídeo. Para más información os remito a internet, donde hay mucha información al respecto. En este caso vamos a seleccionar el códec de audio AAC y así se quedará la siguiente combinación: audio códec AAC con el contenedor Matroska, que sería MKV, con el códec de vídeo H264. Esto de momento lo dejaremos tal cual, aunque vemos que luego habrá que reemplazar la longitud de vídeo, pero eso lo haremos un poquito más adelante. Ahora que ya tenemos configurado nuestro espacio de trabajo y la salida de vídeo, ya podemos empezar a trabajar. En este caso voy a hacerlo a través directamente del secuenciador.
Para ello pulso las teclas mayúsculas A para añadir una secuencia de imágenes. Bien. Vamos a pulsar la tecla A para seleccionar todos los archivos. Aquí también podemos cambiar entre la vista con miniaturas o simplemente la lista de archivos. Vemos cómo aparece una pista con todas nuestras imágenes. Si pulsamos ya la tecla de barra de espacio, empieza a reproducirse en nuestro vídeo. Lo mismo si desplazamos el cabezal de reproducción. Bien, lo que acabo de hacer es simplemente que he sincronizado la reproducción para que cuando dé a la previsualización se produzca de una manera más fluida. Bien. Ahora vemos, si hago una panorámica general, que lo que comentaba antes, la longitud o extensión del vídeo no corresponde a lo que sería nuestra secuencia de fotogramas. Esto tiene un fácil arreglo, que es, nos desplazamos con el cabezal de reproducción al extremo, vemos hasta qué fotograma está llegando y simplemente en los fotogramas finales, pues ponemos, por ejemplo, le damos un margen para que te podamos continuar trabajando. Todas las pistas, como veréis, se manejan de una manera muy sencilla. Se pueden desplazar de un punto a otro y si seleccionamos sus extremos, los podemos acortar o extender. Bien. Vamos a añadir, por ejemplo, ahora una pista de audio. En este caso, vamos a seguir exactamente el mismo paso. Tecla mayúsculas A y en este caso seleccionamos sonido. Buscamos donde tenemos nuestros sonidos y lo añadimos. Vemos que se ha incorporado justo donde está el cabezal de reproducción. No pasa nada porque de hecho podemos ahora desplazarlo al punto donde queramos. Muy bien. Si ahora reproducimos el vídeo, vemos que ya aparecen juntos audio e imagen. Bien. Ahora podemos, por ejemplo, añadir un título de texto a nuestro proyecto de vídeo. Para ello, pulsamos otra vez mayúsculas A y seleccionamos la opción de texto. Sin embargo, el texto queremos que vaya hacia el principio. Ampliamos a 100 fotogramas, por ejemplo, y justo aquí, en el panel lateral, vemos que aparecen las opciones relacionadas con cada pista. En este caso,
vemos cómo aparece aquí el texto que escribimos. Podemos aumentar el tamaño de fuente para ajustarlo. Y vemos que aparece en la parte inferior. Si lo queremos en la parte central de la pantalla, simplemente tenemos que indicarlo aquí. En cuanto a la alineación, esas opciones también aparecen aquí. Muy bien. Normalmente lo que suelo hacer es desplazar las pistas de audio hacia arriba para poder componer cómodamente todo lo relacionado con la imagen en la parte inferior. Bien. En este caso, vemos que el texto, nuestro texto, no tiene ningún fondo. Tiene un efecto de transparencia. Así que vamos a añadir un color en la parte inferior. En este caso será negro. Y una cosa importante e interesante es que a la hora de realizar las transiciones es importante que haya cierto solapamiento entre las distintas pistas. Así, ahora mismo no habría ningún tipo de transición, pero si damos a añadir otra vez transición y elegimos cross, vemos como ya se empezaría a ver algo. Sin embargo, aquí vemos una cosa curiosa y es lo siguiente. El efecto cross está afectando únicamente, como veréis, a la parte de texto, mientras que no está cogiendo a la parte combinada, que sería el texto más el color. ¿De acuerdo? Para que coja ambos, vamos a añadir arriba una capa de ajuste. Bien, y el efecto de transición lo realizaremos en relación a esa capa de ajuste. Ahora vemos cómo efectivamente aparece ya de una manera combinada texto, fondo negro y el efecto de transición con relación a la capa de ajuste. Bien, vamos a ir ajustando. El audio se nos ha desplazado un poquito. Lo volvemos a colocar en su sitio. Vale. Ahora mismo tendríamos el proyecto con el título, una breve transición, y dejaríamos que apareciera nuestro vídeo. Bien, en cuanto a las transiciones, existen de muchos tipos. En este caso, la tipo cross sería una de las más sencillas y tradicionales. Sin embargo, podemos ver que Blender nos proporciona algunas más. Vamos a probar algunas de ellas.
transición, si damos a wipe, esta de momento vamos a ocultarla. Para ocultarla nos vamos a ir aquí, no la vamos a eliminar, simplemente la ocultamos desmarcando esta opción. Muy bien, ahora mismo vemos que lo que ocurre es que la transición que está funcionando es la wipe, que es como una cortinilla en realidad. La cortinilla podemos configurarla a través del panel lateral. Vemos que puede ser sencilla, doble, con forma de iris, o con forma de reloj. Además, podemos cambiar la dirección en la que aparece. E incluso añadir algo de desenfoque. Muy bien. Podríamos dejar esta opción para nuestro proyecto. De acuerdo. Esto mismo podríamos hacerlo en la parte final si queremos incluir algunos créditos. Bien. Ahora podemos añadir algún efecto de sonido para que veáis un poco cómo ajustarlos. Lo mismo, añadimos un sonido. Bien, parecido aquí abajo. Lo desplazamos más o menos hacia donde tenemos las pistas de audio. Bien, este sería un efecto de caída para el personaje que aparece justo a la derecha, que vemos que ahora que cae, ¿vale? Y necesitamos sincronizar el sonido de caída con la propia caída. Muy bien, para eso hay una opción aquí también, que es la siguiente. Podemos activar el Display Waveform, ¿vale? Y en este caso vemos que aparece dibujada en la pista, en la propia pista, la onda de sonido, y esto nos permite un poco ver en qué punto dejar la propia pista para que ajuste, en este caso, la caída. Ahora vamos a añadir algún efecto de transformación hacia la mitad del vídeo. Y esto lo haremos mediante capas de ajuste. Así que vamos a colocar el cabezal en el punto donde queremos poner el efecto, añadimos la capa de ajuste, la desplazamos, ajustamos su longitud, bueno, más o menos. Bien, queremos que el efecto dure más o menos esa distancia. Y ahora el efecto que queremos es simplemente transformar la escala, como hacer un zoom. Bien, en este caso seleccionamos la pista de transformación, pulsamos
que la escala sea uniforme y aquí aumentamos, por ejemplo, al doble de tamaño. Bien, vemos que ahora, efectivamente, cuando llega a este punto de la animación, hacemos un zoom sobre la imagen. Pero aparece de una manera quizás demasiado brusca. ¿Cómo podemos hacer que sea más suave? Bien, pues una manera sencilla sería añadiendo un fade in and out. Pero vemos que aparentemente no funciona. Y no funciona porque el modo de mezcla en el que se encuentra en este momento sería el de replace. Si pulsamos across, vemos que la cosa cambia. Y ya tendríamos nuestro efecto de zoom, de entrada y de salida, perfectamente colocado. Bien, para finalizar y por no alargar mucho esto, simplemente vamos, por ejemplo, a poner la lo que sería una parte final de créditos. Para eso vamos a duplicar las mismas pistas que teníamos con el texto. Vale, ahora que ya tenemos más o menos claro el final, vamos a configurar ya también la extensión total. Vemos que va a durar unos 890 fotogramas. Pues eso es lo que... Bueno, de hecho vamos a darle un poco más. Vale, porque, como os he dicho antes, hay que dejar que se superponga. Ahora mismo os pasa exactamente lo mismo que antes. Pulsamos la pista donde se encuentra nuestra animación y la capa de ajuste y añadimos el efecto de transición. Vale. Y en este caso lo único que tendríamos que hacer es poner el texto que queramos en nuestros créditos. Bien, lo único que nos quedaría ahora sería indicar la carpeta donde queremos guardar nuestro vídeo y pulsar en Render Animation. A partir de aquí vemos cómo se nos prepara nuestro vídeo, que aparecerá una vez esté finalizado en la carpeta que hayamos indicado. Bueno, pues eso es todo. Espero que este vídeo resulte de ayuda para empezar a editar vídeo con esta estupenda herramienta que es Blender. Hasta otra.